Muy buenas. No, aquí no tenía. Sí, no, aquí no. Ah, aquí. Muy buenas a todos. Vamos todos arriba. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Estamos en Deltarune. De nuevo. Ahí estamos. Buenas, Flawy. Buenas, Adrián. Buenas, Meltan Infinite. Buenas, Amic. Buenas, Friku. Buenas, Jark. Buenas, Cushito. Ya. Bueno, buenas, Roger. Y entonces lo pasó bien con lo de Merchant to Dargo. Sí, la verdad que sí. Que parecía literalmente que iban a sacar Deltarune. Capítulo 2. Bueno, 2 no, el 2 ya está. El 3, el 4, el 5. ¿Qué tal? Nada de buenas, buenísima. Bueno, hombre, me alegro, Ami. Me alegro. Y ahora que has terminado las prácticas. Me alegro. Madre mía, tengo altísimo esto. Vale, vamos a. Vale. Tengo. Hay país por el Kirbo. Grito admin se ha puesto a insultar a gente. Bueno, es que. Perdonadla, la pobre. Tiene mucho estrés encima. Ahí estamos con Deltarune. Hemos vuelto. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo que ya hemos hecho bastante en Pokémon, que es coger un mapa, ¿no? Las habitaciones, las puertas, y reordenarlas para hacerlas aleatorias. Pues es literalmente eso, pero en Deltarune. ¿Qué quiere decir eso? No estoy muy seguro. Lo vamos a ver juntos, ¿vale? Imagino que no será tan difícil como uno de Pokémon, que al final tiene un montonazo de zonas de carga y tal. Pero bueno, al final Deltarune tiene sus sitios que tienen bastantes. Tienen más de dos a la vez, o sea, no es todo lineal. Tienes, por ejemplo, el castillo, que hay zonas de 3, 4. O sea que. Al menos vamos a ver si nos lo podemos pasar. Que eso ya de primeras va a ser un punto interesante. Ver si nos podemos pasar este Deltarune con el mapa aleatorio. Así que. Sí, ya habíamos hecho enemigos aleatorios. Habíamos hecho un poco de todo. Habíamos hecho enemigos aleatorios, hechizos aleatorios. TP aleatorio, personajes aleatorios, opciones de menú aleatorias, casi que música aleatoria también. Habíamos hecho todo eso y hoy toca con el mapa aleatorio, que es menos, pero va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. En el anterior teníamos lo de los atajos aleatorios, que eso también a veces daba como juego, a ver por dónde podías ir y por dónde no. Te había bastantes opciones. Aquí no sé si lo tiene, pero al menos imagino que cada zona de carga sea aleatoria. ¿Cuánto llevo? Son minutos. No sé si nunca habéis visto un save de Deltarune, pero son minutos, no son horas. La primera es la pacifista, es la mi partida normal. La segunda es la genocida con la Wearroot. Y luego la tercera, en principio, es la que tengo guardada para hacer mods. O para la idea, yo creo que es hacer algún día una Snowgrave abortada, una movida así, antes de que salga el capítulo 3, 4 y 5. Tú sigues pensando que el Taper 2 es de otra persona. A ver, el Taper 2 se sospecha muy mucho que pueda ser Chara. Por movidas y por cositas. Pero ya está. Yo, lo que sí fijo es que no es Gaster. O sea, no es Gaster. Gaster es el primero. Y luego el Taper 2 no es Gaster. Yo creo que es un Taper genérico. No es un Taper genérico. Si no, ya lo hubiésemos visto usado en alguien más. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Poses en orden o cómo? Esa es una buena pregunta, no sé cuál es el objetivo. O sea, porque no, en Pokémon estaba muy claro, ¿no? Que era conseguir las medallas y luego el tomando y tal, todo. Aquí yo creo que es pasarte el juego. O sea, yo creo que tirar para adelante, hacernos, o sea, bueno, completar a Yevil, que eso ya para empezar va a ser interesante si el mapa es aleatorio porque hay que conseguir las llaves. Pero yo diría que eso, conseguir a Yevil y pasarnos al juego. Si lo hacemos rápido bien y si nos bloqueamos, pues nada, intentaremos otra run. Pero aquí no hay medallas, ni hay nada. Eso podría ser demasiado fácil. Adrián, es que para empezar ni siquiera sé cómo funciona, o sea, ni siquiera sé si están las cinemáticas activadas. Entonces, yo creo que ya con lo de Yevil, bueno, es una opción. ¿Para cuándo el vídeo donde no dices Gaster en todo el vídeo? Lo está editando Viz. El tema es que al principio hay una referencia, digo referencia a Gaster sin mencionarlo, y Viz lo mete en pantalla. Entonces, sale Gaster, pero yo no menciono su nombre. Y se hace la K-Round antes.
A ver, tú también piensas, Adrián, que este mapa tiene muchas menos opciones que uno de Pokémon. Al final, en uno de Pokémon te metes en un pueblo y tienes como 10 sitios diferentes a los que teletransportarte. Aquí no. Entonces yo creo que simplemente con poder pasarnos el juego va a ser bastante, sinceramente, porque me refiero, imagínate que yo empezamos el juego, ¿no? Empezamos Deltarune, nos metemos en un sitio, nos manda al bosque. Y es un sitio que tiene solamente una salida. Y nos metemos en ese sitio y ya nos manda a Yevil. ¿Sabes? O una movida así. Ya no puedo hacer aquí round. Entonces, yo creo que aquí hacer orden no tiene mucho sentido, sobre todo por eso, porque entonces, para empezar, yo creo que podemos quedarnos bloqueados de normal. Así que imaginaos si metemos en plan que solamente podemos hacer los bosses por orden o lo que sea. Yo creo en principio la idea es hacer a Yevil y pasarnos el juego. Y ya está. Ves un poco un boss en el que durante juegas a Delta no estás cayendo lluvia todo el rato, que tienes que esquivar. Oh, eso puede ser interesante. Sí, será bastante difícil. Pero bueno, entonces eso, el objetivo es pasarnos el juego. Sí, es hacer primero a Yevil, así que hay que conseguir las llaves. Pero ya está. Más allá de eso, a ver si nos lo conseguimos pasar, que eso es importante. Vamos allá. Empezamos con Deltarune, con el mapa aleatorio. Vale, empezamos directamente en el mundo oscuro. Tus ítems iniciales son luchar, magia, ítems, perdonar, defenderse, el menú enlace, correr, la barra de TP, moverse a la izquierda, moverse a la derecha, moverse arriba, moverse abajo, te curas cuando guardas, guardar. He recibido esos objetos. Vale, o sea que empezamos con con un set en plan básico, ¿no? Yo imagino que esto es para que puedas hacer todo desde el principio, más o menos. No están randomizadas, creo, las. Ni los. No. Vale, tiene pinta de que no está muy randomizado. Simplemente es el tema del mapa, que no es poco. Vamos a activar el autorun. Vale. De hecho, aquí. Encontrarás algo brillando en la oscuridad. Incluso en un aprieto, necesitas cuidar de ti mismo. Conseguiste el protector de muñeca. Mantén pulsado C para saltarte texto. ¿Protector de muñeca? Pues no sé dónde está el protector de muñeca, pero. ¡Ah! Vale, creo que esto es. No, no estoy seguro si es era este modder o era otro. Pero creo que este modder, que se llama. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, esperad un momento. Creo que era Mewleaf. Esperad un momento y os digo cómo se llama este modder. Se llama Mewleaf, sí, correcto. Creo que fue que estuvo un tiempo sin hacer mods porque se reventó la muñeca. Entonces creo que es una referencia a eso, en plan. Cuarta pared, no es un objeto real del juego. Vale, creo que es eso, creo que es eso. El botón de muñeca solo vuelve a representar que te puede saltar los diálogos. Bueno, también. Pero creo que puede ser esa opción. No sé si era este modder o era otro. A lo mejor era otro y me lo he inventado, ¿eh? Pero bueno, si no me lo he inventado, es una historia bonita. Y si me lo he inventado, también es una historia bonita, así que os la queréis. Vale, no sé si ya empieza aquí el tema del mapa aleatorio, porque aquí ya hay una pantalla de carga. O imagino que haremos el tutorial primero. Son esas dos opciones. O empieza ya el randomizado, o hacemos el tutorial entero. Así que habrá que ver. Pasarse el juego es derrotar al rey o llegar en la fuente. Las dos cosas. Vale, si está eso, hay que hacer eso en orden, ¿vale? Si en caso de que podamos saltárnoslo, hay que hacer primero Yevil, luego el rey y luego la fuente, ¿vale? Yo creo que con eso más o menos podemos tirar. Empezarás solo con acompañantes por las salas. No tengo ni idea. No tengo ni idea, así que vamos a ver si ya empezamos con el mapa aleatorio o no. No, vale. El tema es que esto está en cofres como en el mod normal, ¿vale? O sea que aquí. Vale, pero hay un punto de guardado. El tema es que imagino que no estará randomizado, aunque estén en. Vale, sí, este es el diálogo de siempre. Vale, imagino que no estará randomizado el tema de objetos y tal, aunque salgan en cofres. Porque estará hecho en base al mod de. El que tenemos de toda la vida, el del Tarrando. Vale, entonces de momento, imagino que haremos el tutorial. Y después del tutorial ya. Empezará el randomizado del mapa, imagino. Porque a lo mejor el tutorial es obligatorio, entre comillas, hacerlo. Para que el juego no explote por siete lados y venga Toby Fox a tu casa y te diga: oye, chaval, los mods muy bonitos, pero no me rompas el jueguito. Vale, vamos a ver si esto está randomizado. Sí. El manual. Ahí estaba el Glowshard, ¿no?
Tengo el manual, pero... O sea, ¿y si lo tiro ahora que no tengo a Ralsei? ¿Me lo devuelve y me da otro...? O sea, entonces a lo mejor los objetos sí que son aleatorios. ¿Lo tiro? No, o sea, no tengo a Ralsei, entonces no sé si me lo van a devolver. O si triggereará... O sea, en principio tú el manual siempre te lo da Ralsei. Entonces... Va a ser... vamos a probarlo. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. O sea, en principio el manual siempre te lo da Ralsei. Entonces una vez lo tiras, Ralsei salta con un diálogo en el que te lo devuelve. El tema es, en el mod normal con los objetos aleatorios te vuelve un objeto aleatorio. Pero no tenemos a Ralsei. Vale, vamos a probar a tirarlo. Tirar, manual. Sí. Tiraste el manual al suelo con... ¿Qué voy resonando? Nos habla Ralsei, que todavía no lo hemos conocido desde el más allá. ¡Chris, ¿qué estás haciendo? ¡Chris, ¿qué estás haciendo? Nada, hombre, tirar el manual. ¡Oh, no! ¡Es eso, el manual! ¡Parece que se te ha caído accidentalmente! ¡Aquí lo tienes, Chris! ¡No quieres perder! Nos lo lanza desde el castillo, ¿os imagináis? Vale, nos da... ¡Nos ha lanzado a Susie! Vale, confirmamos que los compañeros son aleatorios y que nos ha lanzado a Susie desde el castillo. Ahora hace Susie. O sea, tenemos a Susie en el equipo, pero me va a seguir aquí. Claro, aquí no me sigue porque no, en teoría no existe. Oye, no me sale. Ah, espera, de Susie no había que desbloquear también controlarla. O sea, en plan, iba como por separado. En plan, una cosa era el personaje de Susie y otra cosa era controlar a Susie. Porque en el juego base hay una parte del juego que no la tienes, no la controlas. ¿No? Una movida así. Pero madre mía, si Ralsei es súper poderoso. Ha agarrado a Susie y nos la ha tirado a la cabeza por tirarle el manual desde el castillo. Vale, punto guardado, ¿no? Sí, vale. O sea, no sé, hay unas cosas que están randomizadas y otras no, por lo que parece. Vale. Vamos a intentar ir en plan speedrunner, ¿vale? Vamos a ir a toda leche. Pum, pum. Ala, ahí tienes. Ralsei invitando al profesor Oak. Chris, no es el momento de tirar el manual. Vale, vamos a tirar. Ahí está Susie. Susie, tranquila. Sé que has recibido una caída muy grande por cómo te ha tirado Ralsei, pero ya estoy aquí. Vamos a ir saltando esos diálogos. Vale, entonces... O sea, ahora sí que está en nuestro equipo, pero en teoría se va a ir igualmente. Salgo de básicamente tu teoría, eres un diálogo con él, si no vas directamente con Jevil y vuelves a preguntar sobre él, te dirá algo así como, ah, ¿no lo has hecho? Bueno, al final nada importará. Sí, 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 sí. No sé si lo mencionaba en el vídeo, creo que sí. Vale, Susie, nada, pues allá va. ¿Es el personaje más fuerte de todo el juego? Yo diría que sí. O sea, viendo el poder que tiene ahora mismo y que es capaz de ir entre mundos oscuros y tal, yo diría que sí. Ahora en vez de Lancer está Ralsei ahí lanzándonos cosas. ¡Toma el manual, joder! Nah, sigue siendo Lancer. ¿Ya has randomizado Undertale? No, pero podemos hacerlo un día. El tema es que Deltar no es más cortito. Pero bueno, si hacemos una run en plan súper rápida o una genocida, podemos randomizar Undertale también. Vamos a hacer una no-hit, venga. Se viene la no-hit. Ay, tremendo, tremendo. Vamos. A por ese que tiro. Vamos a reventarle la cabeza a Susie. Nah, esto para un experto en Deltarune como yo es facilísimo. O sea, Toby Fox podría hacer esto con los ojos cerrados. Pero vamos, cerradísimos. Yo no era Ralsei, sino Gaster pasándose por Ralsei. Tendría más sentido, la verdad. Vale, tiramos para aquí arriba. Cofre que sea un punto de guardado. Correcto, vale, o sea, los puntos de guardados no son aleatorios. Pero a lo mejor los objetos sí. Vale, interesante. Y aquí está la persona que te lanzó, Susie, desde su casa. Venga, rápido. Bienvenidos, héroes. No, tú sí que no eres un héroe, que has lanzado a Susie, que casi le revientas la cabeza. Vale, sí, las tazas de Spamton. No, las tazas de Spamton no se me dan muy bien. No, o sea, no voy a escuchar el relato de alguien que lanza a gente desde un castillo. Eres burguesía. Y como Susie es pobre, ¿eh? Como Susie es pobre, le... Vale, entonces, primer combate contra Lancer. Este fijo que no está randomizado ni nada, porque este es el del tutorial. Pero tenemos a Susie. Tenemos a Susie, que normalmente no se tendría que a Susie porque estaríamos solamente con Chris. Así que
No puedo hacer nada, ¿no? Ni actuar, no tengo... No tengo objetos. Voy a intentar perdonar, puedo defender, vale. Pues vamos a meterle de leches. Alguien se tiene que... Vale, ¿veis? Susi está en el equipo, pero no la controlo. Porque ataca a su rollo, como el principio del juego. Vale, o sea que tenemos que encontrar... O sea, a ver, realmente, dado que no tenemos ningún tipo de act ni nada, nos viene bien que Susi ataque, la verdad. Nos viene bien que Susi se dedique a meter hostias a la gente, porque es lo que voy a hacer yo. Así que... Buah, pega muchísimo, pega el doble. Dime la entrada número 17. Darker. Jet Darker. Hala, pa' tu casa. 31 Dark Souls. Vale. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, no te preocupes, Ralsei. El tema es, ¿Susi está bien después de lo que le has hecho? Yo creo que no, está atacando sola, se le ha ido la pinza. Y es por tu culpa. Vale, venga, vamos rápido. Vale, es cuando Susi se va, pero en teoría va a seguir en el equipo, simplemente atacando. Lo cual nos viene bien. Vale, venga, vamos, Ralsei, a ver qué nos da. Aquí nos da un objeto, ¿no? Que es el del cofre. Dice Brace, o sea, armadura. Ahí está, Dice Brace. Vale, pues nos la ponemos. Con tu armadura, venga. Parece que va a ser eso, una run más normalita que lo que habíamos visto hasta ahora. Vamos a guardar. Que por una parte está bien, porque... No sé si acordáis la run que intentamos sin poder mover el alma siquiera, que estuvo bastante graciosa. Estoy reviendo tu directo de Escarlata y Púrpura y me di cuenta que al ver el profe muere, dices, vaya, eso no me lo esperaba, pero al ver un árbol tracristalizado se queda una hora haciendo teorías. Bueno, oye, cada uno tiene sus prioridades. Vale, aquí nos da otro objeto, no quiero hacer el tutorial. Vale, aquí nos daría manual, que fue lo que se convirtió en Susi, pero nos da, vale, una llave, esto es del mod, sin más. O sea, la llave del Field of Hope's Dream, me imagino. Vale, tenemos otro cofre. Broken Key B, vale, o sea, ya tenemos una llave de Yevil. Ahí están las llaves aleatorias, no por Dios. No por Dios, que entonces sí que nos atascamos por ahí. Ay, que están las llaves aleatorias. Bueno, da igual, tenemos la de tenemos una llave de Yevil. Con las llaves aleatorias no me inspira mucha confianza. Vale. No sé si apareceremos en Field of Hopes and Dreams y ya a partir de ahí será aleatorio o ya empieza aquí lo aleatorio. ¿Para cuándo te hace capítulo de este juegazo? ¿Qué ganazas? Yo imagino que para el año que viene. El año que viene, piensa que salen 3, 4 y 5 a la vez. Entonces yo imagino que el año que viene lo tendremos. Para finales del año. Vamos allá, a ver qué encontramos. Eso, Ralsei, si tú cierras para que no nos randomice esa puerta otra vez. ¿Vale? Vale, hemos aparecido en el boss. ¿Qué? Vale, estamos los tres. Pero... ¿Cómo? Pero imagino que no estarán luego. O sea, estará Susi, pero Ralsei no estará en el equipo. ¿Pero puedo volver? ¿What? Vale, o sea, que tenemos... Vale, o sea, no han cerrado la puerta realmente. Y podemos ir al mismo lado por los dos lados. Vale. Estamos con los tres aquí. Venga, nos volvemos. ¡Eh! ¡Susi! ¿Cómo que Susi y Ralsei? Menudo plot twist. Esto es... Esto no lo sabe ni todo... ¿Cómo? Esto no lo sabe ni todo y Fox, ¿eh? O sea, tenemos a los tres. Nos metemos. Susi se transforma en Ralsei. ¿Hay un segundo Ralsei? Teoría. Susi realmente es Ralsei. Lo cambia todo, increíble. Esto no lo sabe ni todo y Fox, yo creo, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué cosas! Bueno, en fin, vamos para allá. Vale, estos son los bloques, creo. Vamos a tirar... ¡Ah! Vale, entonces no están randomizados. No están randomizados. ¿Puedo...? No puedo actuar. Tengo que desbloquearlo. Pues nada, pues a matarles. ¡Madre mía, Susi! Vale, con Susi va a ser mucho más fácil. O sea, no la controlo, pero... Me refiero, no puedo actuar. Así que iba a meter de hostias igualmente. Está bien. Está bien, no es mala run. No es mala run. Susi y Ralsei es un robot y lo cambia todo. Entonces Ralsei tiraría a Susi. ¡Claro! O sea, realmente Ralsei se lanzó a sí mismo en un proceso de mitosis en el que se duplicó. Y él siguió en el castillo, pero nos lanzó a la vez a sí mismo que se transformó en Susi. O sea, que Susi
Conclusión, sushi no existe. ¿Una trampa? Eso es nuevo. ¿Ah? Eso es nuevo, eso no estaba en el otro. O sea, que hay trampas que son enemigos. Y esos sí están randomizados. ¡Hala, qué chulo! Oh, vale, o sea, que hay cofres que son trampas que están randomizados. Guay, guay. Sushi, mata. Destruye, gracias, sushi. Guay, guay. Oye, pues ha metido muchas cosas nuevas. Imagino que también tendrá el randomizador base. Así que guay, bastante guay. Podemos echar otra run algún día. Seguidme en Sirgeri barra baja Twitch para no perderos ningún directo, gente. Vale, pues tiramos. Guay, guay, guay. Está muy chulo. La sala de... ¿Podremos terminar en la sala del huevo? ¿Del man? Eso hay que intentarlo, ¿eh? Eso hay que intentarlo para ver si está randomizado eso o no. Sería bastante interesante. Es una buena pregunta. Vale, el castillo. ¿Veis? Aquí tenemos varias. Aquí tenemos esta, las escaleras. Y luego aquí a la derecha hay otra y a la izquierda hay otra, creo. Vale, vamos a ver las escaleras. Vale, una cosa más. Para hacerlo un poco más difícil, dado que no creo que haya muchos puntos de cargado, de carga del mapa y tal, no puedo tomar apuntes, ¿vale? En Pokémon tomaba apuntes de dónde llevaba cada sitio y tal. Aquí no voy a tomar apuntes, ¿vale? Habrá una sala escondida entre dos salas. Que va a ser interesante eso, ¿eh? ¿Te imaginas que está ahí el final del juego? Está ahí el final del juego y tenemos que literalmente buscar el huevo porque si no... Claro, pero el tema es, esas dos salas serían aleatorias. O no, porque a lo mejor es cuando llegas a... Buah, no lo sé. No sé cómo funcionaría eso. A lo mejor hay salas inutilizadas. En plan, como la de Redacted, una movida así. Estaría gracioso. Vamos a ver. Vale, pero aquí arriba podemos conseguir la llave de Yevil. ¿O no? Claro. A ver, no tengo muy en mente cuando hay un punto de carga o no. Aquí el tema es que aquí deben estar Sushi Rals y Sushi Lancer. ¿No? ¿Abanicándoles? Estarían... Claro, están abanicando la nada. Literalmente. Pues nada, pasadlo bien, gente, abanicando a nada. Bambuto de guardado. Vale, lo bueno es que podemos ir guardando. En caso de bloquearnos, podemos intentar resetear. Vale, vamos a seguir. Vale, o sea que esta sala me lleva al mismo. Esta sala es un bucle. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah! Que las entradas y las salidas no te tienen por qué llevar al mismo sitio. ¿O no? O es, a lo mejor es porque está preseteado que entres aquí. O sea, porque si voy por aquí arriba... Vale, termino aquí. Si vuelvo por aquí, termino en el castillo. Sí. Vale, o sea que... Vale, o sea que hay algunas que no, pero otras que sí. O sea, por ejemplo, esta sí que lleva el mismo de antes, pero esta nos lleva al castillo de vuelta. Vale, en principio vamos a tirar. ¿Veis? Aquí hay una arriba. Y no sé si hay más abajo. O sea, porque aquí a la derecha hay otro punto de carga. O sea, es que a lo mejor aquí hay cinco. ¿Veis? Aquí hay otro. Que nos lleva al castillo. Vale, está aquí round ahí. No voy a tirar por aquí porque a lo mejor nos pasamos ya al juego. Y por aquí hay otras dos. El ascensor. El ascensor. Dark Candy, ok. El ascensor tiene tres puntos de carga aleatorios. Vamos a comprobarlo. Ah, no, vale, este es el... Claro, es el váter. El ascensor está arriba, claro, sí, el ascensor está arriba, es verdad. Quiero probar si nos podemos pasar ya al juego. O sea, quiero probarlo simplemente, ¿vale? Vamos a ir por aquí a ver si hay un punto de guardado. Mira, lo de los puzzles. Vale, aquí hay un punto de guardado. No, dentro está Ralsei. Ahora mismo hay tres Ralseis, porque Sushi es Ralsei. Ese último ahí también es Ralsei. Y dentro de Kof estaba Ralsei. Pones a Ralsei en tu equipo. Vale, pues tenemos a los tres ya. Está bastante bien. Un Ralsei de bolsillo, totalmente. Bueno, pues tenemos a todo el equipo. Lo hemos encontrado súper rápido. Vale, voy a guardar. Entonces vamos a ir por aquí. Voy a ver si puedo pasarme el juego directamente yendo por aquí. Si no, si puedo, reinicio, ¿vale? Y hacemos lo que he dicho de hacer a Yevi, hacer al rey. Y tiramos. Vale, entonces, aquí está K-Round. No nos dice nada. Y tiramos al sótano. Vale, o sea que habrá una sala que sea la sala del trono y otra sala que sea la...
Claro, esto está bloqueado por la llave. Esto es lo del mod. Vale, ahora me está empezando a doler la cabeza. Estoy. Empieza a ser un poco lío. Vale, esto es el principio, ¿no? De Fields of Hopes and Dreams. Sí, vale, este es el principio. Vale, espera, voy a parar un momento. O sea, es cierto que no hay tantísimas combinaciones como en Pokémon, pero como no estoy acostumbrado, me está chocando muchísimo el entrar en un sitio y aparecer otro mapa. Me está como me duele un poco la cabeza, me está chocando mucho. Vale, a ver. Pero en teoría esto no está... Si la música se queda la... Claro, habrá ciertas zonas donde te cambie la música. Madre mía, claro, ya eso sí no podemos controlarla. Pues nada, vamos a ir reventando a todo el mundo sin problema, yo creo. Vale, los atajos. ¿Están activados y son aleatorios? Porque es una buena pregunta. Dentro estaba... Vale, no, los atajos no están randomizados. Vale, pero esto nos va a ser muy útil. Nos va a ser muy útil de cara a volver a sitios en caso de que nos ofloqueemos o en caso de que yo qué sé. Vale, o sea, podemos, si encontramos otra puerta, podemos volver a aquí. Que esto nos lleva al castillo. Que en el castillo tenemos varias zonas sin ver, vale. Eso es importante saberlo. Vale, volvemos al bosque. Pero por el lado contrario. Buah, vale, está siendo bastante ida de olla esto. Vale, vamos a tirar por aquí, vamos a pillar... Iba a decir de pillar la llave, pero no. Bueno, de momento los enemigos, la verdad es que... está chulo, está chulo. Pensaba que iba a ser menos... Pensaba que iba a ser menos complicado y menos complejo, pero no, no. Sí que tiene cosas, sí, sí. Así no sé si está random. Es que el diseño puso las zonas en ese orden a propósito, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido. O sea, no lo sé, no sé cómo tiene montado. A lo mejor lo... O sea, me refiero al final será cambiar las conexiones entre zonas, supongo. O no lo sé. Vale, dos objetos, vamos a pillar uno, sí. Llave de la puerta. ¿De qué puerta? Vale, ¿otro? Una trampa, y es un enemigo. Ok. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Lo de las trampas me parece gracioso. Me parece gracioso. Aunque estaría más gracioso con enemigos aleatorios en plan 100%. Que te salga un Lancer o te salga un Spam Thumbneo. Estaría gracioso. Vale, el puzzle está hecho, así que guay. Y por aquí, ¿dónde vamos? Al castillo. Vale, esto. Aquí sí tenemos. Vale, aquí tenemos. El ascensor. Esta puerta. La Dorky es la de Yevil directamente. Ah, bueno, pues podemos hacer a Yevil. El tema es, ¿la tienda está randomizada o es un...? Y bueno, y tenemos las escaleras también, voy a pillar esto. Yo imagino que la tienda será la tienda. O sea, porque la, o sea, es un punto de guarda... O sea, es un punto de carga, pero es más un menú, ¿no? Que una escena. A ver. Pues no, las tiendas también están randomizadas. Vale, lo cual es interesante también. Iron Shackle. Más defensa, guay. Es bastante interesante. Ah, no, más ataque. Venga, pues para ti. Vale, vale, vale. O sea que esto puede ser una tienda perfectamente. Casi. Casi, casi. Dark Candy. Ok. Entonces, el... Vale, cada ascensor... Claro, hicimos uno antes. Pero habrá una pantalla que sea el ascensor. Digo yo. ¿No? Buah, ahora mismo estoy bastante roto. Vamos a tirar por aquí. Vamos a seguir, a ver hasta dónde llegamos. Vale. Esto está cerrado, necesitamos la llave. Espero que se puedan conseguir todas las llaves. Espero que se puedan conseguir todas las llaves. Porque si no va a ser bastante F. Pero bueno, tenemos sitios de momento para mirar. Oye, por favor. Os voy a reventar todas las veces que os encuentre, ¿eh? Porque además tengo a todos, que está bastante roto para empezar el juego. Y os voy a reventar muy fuertemente. Vaya. Es un buen laberinto sin salida. Espero que tenga salida. Espero que tenga salida. Si no tiene salida, me preocuparé, la verdad. Vale. Pillamos objeto aquí. Claro, encima, cualquier cofre de estos puede ser llaves. Bueno, o 50 dólares. 50 dolarinos, que también está bien. Es más rápido perdonarlos.
pero es más divertido reventarles la cabeza. Buah, y para encontrar ese punto de carga de ahí abajo, para encontrar el mapa que nos lleve ahí, yo quiero probar lo del huevo, lo de la sala del huevo, si podemos encontrarla. Vale, aquí que tenemos. ¿Podemos comprar una trampa? Llave del castillo y spin cake. Vale, ¿puedo comprar $100? O sea, $50 por $100. Yo creo que me está timando. No sé vosotros qué opináis, pero creo que me está timando este señor. Vale, voy a comprar la llave del castillo, que me viene bien. La spin cake también, que cura bastante. Y voy a comprar la trampa, a ver qué pasa. ¿Compro $50 por $100? A ver, son $50 oscuros por $100 normales, ¿eh? Yo creo que compensa. ¿Vale? ¿La trampa está fuera entonces? Me ha timado, no me ha dado la trampa. Vale, pero tenemos la llave del castillo. La llave del castillo. Sí, tenemos la de Yevil, la del campo y la B de Yevil, que ya no la necesitamos. Vale, interesante. Interesante. O sea que sí, que las tiendas pueden ser cualquier zona, básicamente. Business. Es un poco timador, es un poco spamtom, ¿eh? Vale, entonces. No sé, hay que intentar tirar. A ver por dónde podemos ir. ¿Ya puedes ir por donde te pedía la llave? No, porque era la llave del bosque, creo, la que me pedía. Vale, hemos ido a la izquierda, vamos a ir a la derecha. Ah, era donde me pedía la llave. Es la del bosque, creo. Vale, pues nada, pues volvemos para arriba por ascensor. ¿Qué pasa, K-Round? Hasta luego. Vale. Me da un poco de miedo que nos quedemos. Nos podamos offloquear. Por aquí no hemos ido, creo. Ah, pues sí hemos ido, que es donde conseguimos a Ralsei. No digo nada, ¿ves? Me viene muy bien lo de no apuntar, la verdad. Porque como tengo tan buena memoria. Vale, y esto era lo del baño, ¿no? Correcto, esto era el baño. Vale, pues para la izquierda. Vosotros podéis ayudarme, aunque no pueda apuntar, podéis ayudarme. Vale, entonces, por aquí volvemos al castillo. Correcto, entonces hay que ir por arriba. Vale, por la derecha no hemos ido. Vale, hay un cofre. Y muchos enemigos que van a morir muy fuertemente. Por cómo va la cosa, no creo que se pueda hacer softlock. Yo no me fiaría, la verdad. Nah, es que estamos rotísimos. ¿Estamos yendo con los tres? Estamos rotísimos. Vale, a ver. ¿Llave? Llave del bosque, vale. O sea, que hemos desbloqueado la otra. Vale, si está bien hecho lo de las llaves, puede estar guay. Porque no hemos desbloqueado la zona del ajedrez, pero hemos desbloqueado la del bosque que hemos visto antes. Vale, pues yo diría de volver allí. Yo diría de volver al bosque. Y vemos por dónde. Era por la derecha, ¿no? Creo. Era por la derecha y otra es a la derecha. Sí, yo creo que se puede. Sí, era por aquí. ¿Qué pasa, K-Round? Vale, sí, a la derecha. Vale, y ahora tenemos esto abierto. Vale, guay. Gary es Ralsei. Yo creo que todos somos Ralsei. Tenemos Herd Donut. Ok. Y tenemos un punto guardado. Guay, vale. Vale, está siendo curiosa. Está siendo curiosa la experiencia. Vale, seguimos en el bosque. Al menos los puzzles están hechos. Imagino que las cinemáticas están desactivadas. Esto, o sea, está hecho, o sea que nos da igual. Los charcos son Ralsei, todos somos Ralsei. Sobre todo Yevil. ¿Cómo? No me... Y con la música del bosque. Yevil, o sea, a ver cómo te digo esto. Ha sido sin querer. No tengo magia. No tengo para curar. Tengo algunos objetos. Ala. No, sí. Realmente. O sea, tengo que hacerme a Yevil sin armadura, sin hechizos. Vale. Y con la música, es que es increíble. Vale, se pone la música bien.
¿Se viene reinicio? No, no, yo... Vamos a hacer una predicción. Predicción. Además, no puedo controlar a Susie. Susie va a atacar sí o sí. Me paso a Yevil a la primera. Va a ser interesante esto. Sí, confío. No. Te revienta. Yo confío. O sea, Yevil más o menos. Yo creo que no se me da mal Yevil, pero habrá que ver. Y os voy a dejar 2 minutos para votar. Madre mía, o sea, puertas random del bosque, Yevil, en la cara. Voy a tuitearlo. Nos acaba de salir Yevil en una puerta random del bosque. A ver si me lo paso. Barra Sirengeri, barra baja. Sobre todo el tema es que no tengo... Eso, no tengo hechizos, no tengo nada. O sea, no puedo curarme, tengo tres... Literalmente tengo tres objetos, creo. Ay, a ver cómo vais, me paso yo a la primera. Sí confío, 38.000, no te revienta 3.000. Yevil es fácil realmente, esto será complicadillo. Claro, claro, el tema es ese, que si vas bien preparado, Yevil no, yo creo que no es muy difícil. O sea, una vez te lo sabes. Cuando no te lo sabes, sí que es muy difícil. Acabo de postar todo lo que tenía, no me dejes pobre. Tienes la spin cake, eso es verdad, que cura 80 a todos. El tema es, ¿qué objetos tengo? Vale, voy a mirar. Dark Candy, tengo dos Dark Candy, una spin cake y un Hearth Donut. Vale, con esto, sin hechizos ni nada a mayores, me tengo que hacer a Yevil. ¿Cómo? No lo sé. No tendrás hechizos, pero tienes a Ralsei, a Ralsei, a Ralsei, a Ralsei, a Ralsei, a Ralsei, a Ralsei. Tenemos el ejército de clones de Ralsei. ¿Pero será eso suficiente para pasarnos a Yevil? Nunca lo sabremos. He votado a Mila que no pierde. O sea, que sí pierdes. Voté Mila que pierdes. Please, pierde. Gracias, Mabu. Intentaré no perder. 20k puntos, confío en ti. A ver. 39, 40.000 contra 4.000. O sea, 10 a 1, ¿no? Que si me lo paso la primera, estáis bastante mal de la cabeza. Vale. Dado que Susie va a atacar todo el rato porque no puedo hacer otra cosa. O sea, Susie literalmente no la puedo controlar. Creo que compensa atacarle todos. Y cansarle a base de atacarle. Es como más le vamos a pegar. Y desde el momento en el que Susie le va a atacar por su cuenta, yo creo que es atacarle. O sea, porque además no podemos actuar. Claro, no hemos desbloqueado Act. Así que tampoco puedo hacer la pirueta. Ni puedo hacer nada de eso. Sí, sí, o sea, literalmente la única opción que tengo es atacar. A pegarle cabezazos, correcto. Pues para allá vamos. Con Susie y con Ralsei, porque... O sea, con Chris y con Ralsei, porque Susie va a hacer lo que le dé la gana. Vale, pues nos hemos encontrado a Yevil bastante antes de lo que pensaba. Pero bueno, en el orden estamos. Vamos en el orden. Hostia. No me acuerdo, hace mucho que no hago Yevil. Hace un montón que no hago Yevil. Me quita muchísimo. No me lo paso ni de 20 veces. No me lo paso ni de 20 veces. Hace un montón que no hago Yevil. No puedo curarme. No, me va a reventar. Me va a reventar. Me va a reventar. Me va a reventar muy fuertemente. Me va a reventar muy fuertemente, lo siento, chicos. No estoy preparado todavía para hacer a Yevil. Sobre todo es que el único que tiene algo de armadura es Chris. El resto no tienen armadura. Y tienen las armas por defecto. Es que es bastante reto esto, ¿eh? Es bastante reto esto. Y el Act me da igual porque no puedo curarme ni nada. Vale. Sobre todo me da miedo el ataque final. Es que aunque pueda hacerlo todo sin que me dé, en el ataque final me va a dar casi fijo. Y como me quite casi toda la vida, adiós. Claro, porque Ralsei no tiene magia. Tenemos los mismos objetos. Pinta mal. Yevil, ¿en qué momento me tuviste que aparecer tan pronto en la run? El carrusel, me cago en 10. Vale, bien.
Concentración, momento gamer. Momento gamer. Momento gamer. ¡Ah! No hay momento gamer. ¿Vale? Es que me quita muchísima vida. Me quita muchísima vida. Es que no tengo casi nada, tío. No tengo casi nada. El tema es, si se queda Susie sola, ya, adiós. O sea, porque si se queda Susie sola, solamente puedo atacar, no puedo curar con ella. Entonces, si se queda Susie sola, perdemos, literalmente. Vale, voy a curar 40 a Chris. Creo que voy a intentar mantener a vivo a Chris, que es el que más va a aguantar. Y como no puedo hacer más... ¿Veis? Es que Susie va a ir a su rollo. Y como Ralsei es el que menos aguanta y no puede curar, me da bastante más igual, yo creo. Comparado con Chris. Vale. Huele a caos, sí, la verdad es que a bastante caos huele. El TP al máximo y no puedo usarlo, tío. Vale. Vale, ya vuelvo a pillarle tranquilo. Vale, ya vuelvo a pillarle tranquilo. ¡Ay, el carrusel este de mierda! Tío, este carrusel es horrible. Tengo que usar la tarta. Susie va a lo loco, pero también muere. Es importante saberlo. Y tú atacas, es que no puedes hacer otra cosa. O sea, es que protegernos, ¿para qué? Vale, esta. Mierda para mí. Vale. Voy a perder muy fuertemente, gente. Yo lo siento. No, el tema no es la hitbox. El tema es como van alternos. A veces te encierra, a veces no. Y para verlo, pues estás pegándote con lo anterior. Y está complicado. Al menos a mí ese me cuesta muchísimo. Yo voy a hacer lo que pueda, ¿vale? O sea, yo os prometo que voy a hacer lo que pueda, pero... Como entenderéis, con el equipamiento base... No hay mucho que pueda hacer realmente. Y sin objetos de curar... Vale, ahí vamos. Devil's Knife. ¡No, no, 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 no! Pinta feo. ¡Ah! Me dio. Con el ataque más mierdoso de todos es con el que me da y me mata. Bueno, me ha dado tres veces. Hers Donut. Chris. Nada, tengo que aguantar con Chris. 10 me ha curado. No, Hers Donut curaba 90 a Susie, ¿no? Mierda. Lo he malgastado muy fuertemente. Nada, voy a perder. Voy a perder, es imposible esto. Necesito mejor equipo. Necesito mejor equipación. Ay, 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 ay. Dark Candy, a Chris, nada, vamos a perder. Vamos a perder muy fuertemente, pero bueno. Vale, empieza a tener cara de cansado. Empieza a tener cara de cansado. No voy a aguantar el ataque final. Buah. Yo creo que podría hacerlo, más o menos. Pero el ataque final no lo aguanto. Yo creo que el ataque final no lo aguanto. ¡Es el ataque final ya! No me lo creo. No me lo creo. No. No, vale. Le queda un tercio de vida. Le queda un tercio de vida todavía. Claro, me lo hace dos veces. O no, no sé, no me acuerdo. La verdad. Le queda un tercio de vida y de un golpe me mata a todos. Bueno. Ay, 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 ay. Y me saca el carro, ese es este de mierda, el que me revienta. ¡No! Solo me queda Ralsei. Solo me queda Ralsei. ¡Otra vez este no, por favor! ¿Vale?
Necesito aguantar dos turnos más para que Chris se cure. Nah, está perdidísimo esto. Pero lo he hecho bien, al menos lo he aguantado bastante bien. Yo creo. O sea, yo espero que estéis orgullosos de mí. Vale. Uno más y se cura a Chris. Nah, pero no aguanto. El ataque final no lo aguanto ni de 20 veces. O sea, es imposible. Es imposible que aguante el ataque final. Con que me toque una vez, ese me mata. Vale, está, Chris está arriba. Es que encima no puedo actuar. No puedo curarme casi. No tengo hechizos. Susie hace lo que le da la gana. ¡Ah! ¡No! Ese me ha dolido. ¡Ah! Oye, casi. Lo siento mucho por la gente que apostó por mí, pero he hecho lo que he podido. O sea, creo que he estado a un golpe. He hecho lo que he podido. O sea, creo que lo he hecho bastante bien. Sobre todo al principio, que me dio varias veces, cuando todavía no estaba hecho a ello, fue una pena. Pero yo creo que lo he hecho. O sea, he hecho lo que he podido. Ha estado bastante bien. Está aquí a la izquierda, ¿no? Además, el Yevil. Ay, encima eso, con las sin hechizos, con lo del principio. Una pena, lo siento mucho por la gente que había confiado en mí. Espero al menos no haberos decepcionado. Espero que al menos estéis orgullosos de mí. Pero me ha reventado. Voy a intentarlo, yo creo que me lo puedo hacer. De una manera más o menos decente. ¿Era aquí? Ahí está. Vale, y ahora me salta la introducción, vale, guay. Yo creo que lo puedo hacer. Bueno, el tema es que ahora va muy lento. De repente. Hice un carrusel de esos de arriba y abajo sin que me tocase. Ya. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de eso. Ya os he dado la... No, en esta no hago predic, hombre. En esta... Ya es por orgullo, simplemente. Mierda, me frené mucho. Mierda, me abrí mucho también. Nada, esta voy peor que la otra, ¿eh? Voy bastante peor. Vas por el bosque y te sale una bufona asesino. Hombre, a mí me pasa a veces, ¿eh? No es a vosotros, a mí me pasa. ¿Veis? Ahora estos van muy lento, pero luego de repente te mete otros que van súper rápido. ¿Vale? Revis Knife. Buah, esta también me sorprendió un montón cuando me sacó directamente el rojo. No me lo esperaba, también por eso me dio. ¿Vale? No intentes agarrarte, pero... No lo hago queriendo, Viz, no lo hago queriendo. O sea, si pillo TP es porque... Tío, ¿ves que a veces te cierra ahí abajo? Si pillo TP es porque coincide, no porque yo quiera. O porque lo hago de manera subconsciente. Inconsciente, subconsciente. Pip, 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 pip. ¡Ah! Nah, voy peor que en el otro. Nah. Vamos a intentar pillar mejor equipación. O sea, yo creo que podría pasármelo. De verdad lo creo. Pero yo creo que tampoco es plan. Gracias, Susie, por la leche que la has metido de gratis. Yo creo que tampoco es plan. Pero yo creo que podría pasármelo así. Un día hay que intentar. Un día hay que intentarlo. En plan, Yevil sin usar hechizos ni nada de nada. Mierda. A veces que te cambia el sentido de gratis. Uy, pensé que le iba a dar a Ralsei y está muerto. Nah, es que este carrusel es imposible. O sea, no sé cómo hice antes uno sin que me diesen. No sé cómo lo hice. Dar candy a Chris mismamente. Y menos mal que hemos pillado a Susie y a Ralsei por el camino. Porque eso, imaginaos esto solamente con Chris. Ay, mierda. O sea, esto solamente con Chris sí que me parece. O te lo sabes muy muy bien los patrones de ataque de Yevil, o te revienta. Vale. Mierda. Esas dos me las he comido yo solo. Nah. Hay que pillar mejor equipamiento. Hay que pillar mejor equipamiento.
Quiero ver qué pasa si se queda Susie sola. Me gustaría ver qué pasa. Vale, ¿esta es la del rojo? Sí. Vale, no me ha tocado. Buenísima. Uy, me ha ido un poco lagueado de repente. No sé por qué. Vale. No sé si curar. En el siguiente turno voy a curar a Susie con el donut. Porque es la que más le cura. Y para que no se quede con poquita vida. ¡Qué horrible el carrusel! ¡Basket! ¡Ay! Perdón. Voy a ver. Vamos a ver qué pasa si se queda Susie sola. Cuando no puedes controlarla. Va a ser una buena pregunta para Lore de Deltarune. Mierda. Me quedé encerrado yo solo. Chaos Bomb was prepared for you. Vale, me va a hacer el ataque ahora. Ya no me quedan objetos para curar. No, vale, todavía no. Ah, no, vale, ahora es la que hace todos. Mierda. Pues no lo supimos nunca. Ay. Sí, persistimos. Bueno, nada. Nada, vamos a intentar pillar mejor equipamiento. Creo que mató a Chris y como Susie no está, mueres directamente. Puede ser. Porque Susie tenía toda la vida, ¿no? O casi toda la vida. Vale, entonces, hemos ido por arriba. Por aquí no podemos ir porque está el baño. Vamos por aquí. ¿Ya juego Delta Traveler? No, no he jugado Delta Traveler. Vale, por aquí no podemos ir todavía, ¿no? Porque no está... Espérate. Esa llave no la tenemos. Si no me equivoco. Correcto, esa llave no la tenemos todavía. Que a vosotros sí os puedo pegar, ¿eh? A Jevil no tanto, pero a vosotros os puedo reventar la cabeza. Ay. Qué pena, tío. En el... Si no me hubiese dado tanto al principio, en el primer intento lo podría haber hecho, yo creo. Podría haberme hecho a Jevil a la primera. Porque yo creo que Jevil más o menos se me da bien si estoy concentrado y... ¿A qué hemos entrado? Ah, sí, por aquí vinimos, vale. Yo más o menos podría hacerlo. Vale, entonces, por aquí no hemos ido. O sea, ¿hemos ido por la izquierda? Por aquí no hemos ido, ¿no? No, por aquí... Esto es lo del... No, por aquí no hemos ido. ¿Esto qué es? ¡Anda! La prisión... Está en el medio de... Bueno, ¿qué miras aquí? Glowsar, mala. Pues mira, tenemos el Glowsar, que lo hemos conseguido en la prisión. ¡Pringaos! ¡Hala, hasta mañana! Llévela la primera, estás loco. Bueno, casi lo hice. Y sin hechizos ni nada. Llego a tener curaciones y me lo hago. Incluso sin Susie, ¿eh? Llego a tener curaciones simplemente con Ralsei o con alguien y me paso a Jevil. Vale, dime que tienes la llave del ajedrez. Porque si no, creo que estamos encerrados. La tiene. Gracias, Son. Y un club sandwich, gracias. ¿Por qué me venden $50 por $100? Son, eres el doble de timador que Rulskar. Son, gracias, me ha salvado la run. Venga, hasta mañana. Or not, espero que no. O sea, que Son estaba aquí metido en el castillo en un punto random. Vale, entonces, creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Porque hay que ir por aquí. Creo que ya no tenemos más caminos. Por aquí y el de Jevil. ¿Hay cuatro enemigos? Allá abajo hay un peón. No puede haber cuatro enemigos, ¿no? En Deltarune. Es un strike bug, ¿no? Vale. Digo, hostia, primera vez que veo cuatro. Como me ataquen los cuatro... Vale, ahora hay tres. Vale, no me ataca, vale, sí, es un... Uf. Digo, si este chico ha implementado peleas de cuatro, cuando ya en el randomizador las de tres eran horriblemente difíciles... Vale, sí, nada, está muertísimo. Ah, vale, claro, no es este. Ok. Pero tengo la llave. ¿Cómo que si tengo la llave?
¡Ah, para la pelea del rey! No es la de... pensaba, o sea, no sé por qué Kingly pensé que sería del tablero. En plan... ¡Ostras! Estamos... ¿Esto habría algo? No, no. ¿Estamos bloqueados? ¿Estamos bloqueados? El cuarto forma de trébol que tienes. ¿Por dónde vinimos? El tema es que no sé si lleva a algún sitio que no hayamos visto, pero no sé si estamos... espera, ¿y esto? La tarta rota, ok. Vale, a lo mejor se respawnean los cofres. Por si te pasa lo de las llaves. No. No respawnean los cofres. ¡Que la de Yevil! Ostras, podría ser que no es la de Yevil de recompensa. Ostras, puede ser que haya que hacerse a Yevil. Adiós, Ralsei. Pues sí, pues a lo mejor hay que hacerse a Yevil. Lo cual no me apetece mucho, la verdad. Ay. Vale, porque aquí arriba, a la izquierda está Sean. Y a la derecha, ¿qué había? ¿Qué había por aquí? Vale, la prisión, vale. Que ya hemos pillado todo, ¿no? La prisión, porque estaba, había un cofre. Y ya lo hemos pillado, correcto. Lanzar el manual para que te dé un objeto aleatorio que puede ser la llave. El manual era Susi. Así que esa opción ya la hemos descartado. Vale. Pues a lo mejor hay que hacerse a, hay que pasarse a Yevil, ¿eh? Porque aquí es por donde hemos venido. Vale, aquí no puedo ir, ¿no? Sigue cerrado. Correcto. Encima los enemigos no me dan objetos. Que en el randomizador normal me daban objetos y así podías conseguir objetos, literalmente, en plan, que te faltasen. Entonces lanza sushi. Eso se lo dejo a Ral, sí, sí. Puede que la dé en modo pacifista. Pues modo pacifista es imposible. O sea, no podemos hacer modo pacifista. Básicamente porque Susi no para de atacar. O sea, sería hacer el modo pacifista. Bueno, o sea, si lo hacemos antes de que Susi se lo cargue. Porque aquí nada, ¿no? Aquí había para donar, creo, sí. Do not. O sea, porque sería antes de que Susi se lo cargue. Claro, no, necesitamos actuar, claro. Y no podemos actuar. ¿Era por aquí? Voy a ver que no me haya dejado nada por ningún sitio. Hombre, estaría gracioso. Nada, porque este es el baño. Estaría gracioso que el camino fuese por precisamente la habitación de del huevo. Y que, claro, como es de entre una aleatoria que se abre por abrirse. Vale, Yevil está a la derecha, creo. Pues que eso, que no podamos ir por ahí. Vale, el shortcut. Que está aquí. No nos lleva a ningún lado, ¿no? Porque si le doy aquí y vamos a Phil, ya estoy ahí, correcto. En vez de darte el huevo, te da la llave. No sé. Yo ya no sé nada, Bis. Claro, imagínate que está ahí. Imagínate que la llave está ahí. Y la hemos cagado. Vale, aquí a la izquierda estaba Rulskar, ¿no? No, aquí había un cofre, vale, que Rulskar estaba arriba, creo. Claro, porque no me he saltado ningún camino de estos que no se ven, ¿no? Típicos de Toby ni nada. Que yo sepa. Sí, ahora voy abajo, Que quiero ver primero que aquí es Rulskar y ya esta parte la cerramos. Esto es Rulskar, ¿no? Correcto, Rulskar, que me vende $50 por $100, porque es un estafador, gracias. El camino invisible donde estabas fuiste. El del cofre del principio, sí. No hay ninguno más, ¿no? ¿Y por aquí abajo a dónde nos llevaba?
Vale, por aquí a lo mejor no hemos ido. Espérate. Ah, sí, sí hemos ido, que pillamos los objetos. Ay, pues vamos a tener que pasarnos a Yevil, ¿eh? Y como Yevil no nos dé la llave del ajedrez, vamos un poco mal, la verdad. El tema es que después del ajedrez es todo lineal. Gracias, ya, gracias por pasarte. Vale, el ascensor que era. Nada. Nada. Y nada. ¿Y tú? Estás cerrado también. Ay, o sea que nos faltan dos llaves. Tío, lo de las llaves no me gusta. Y si está en plan mal hecho, menos. Pero es que no sé, o sea, espero que lo tenga bien hecho. Vale, o sea que tenemos que hacer a Yevil. O me paso a Yevil. O voy mal, la verdad. O vamos bastante. O ya está, o se ha terminado la run. Porque no. No puedo hacer otra cosa. Sí, toca hacerse a Yevil. Es literalmente el único camino que nos queda. Espero que se pueda quitar. El tema es que en el modo normal del randomizador, tú puedes elegir que las llaves no estén randomizadas y ya está. Entonces, no te randomiza. En plan, yo que sé, las llaves de Yevil, por ejemplo. Al menos no todas, creo. Te randomiza la de la tienda. Pero al menos el tema es ese, que no te quedas bloqueado porque no encuentres las llaves de las zonas que ha metido el señor del mod. A guardar, yo que sé. Vale. No sé si sabías, pero a mí me contaron y lo comprobé, que la prioridad de efectos aleatorios, pero realmente tiene un orden. No recuerdo ahora, pero cada turno cambia. Puedes hacerlo así, y si son 9 efectos. Dab, el tema es que no tengo actuar, no lo he encontrado. Entonces no puedo actuar. Literalmente, no puedo hacer la pirueta ni puedo cansarle. O sea, le puedo cansar a base de reventarle la cabeza. Ah, llámame loco, pero que encuentres la llave de Yevil y después a Yevil no parece coincidencia. Bis, pero he encontrado la llave de Yevil, pero no. No he entrado por la puerta de Yevil, ¿sabes? He aparecido directamente dentro. O sea, realmente la llave no me ha hecho falta. Ay, venga, vamos allá. Yevil, necesito lo que quieras que me des de recompensa, que espero que sea una de las dos llaves que necesito ahora mismo. Como no. Uf, qué lentitud ahora, ¿no? Como no me des una de las dos llaves que necesito, vamos mal. Y también pensad que hacer, o sea, perdonarle es mucho más difícil porque no controla a Susi. O sea, Susi solamente pega ahora mismo. O sea, literalmente Susi es una máquina de matar. Sin sentimientos. Que ya lo era antes. Mierda, por hablar. Pero más. Entonces, le va a pegar siempre. Así que toca reventarle, sí. Es lo único que nos queda en la vida. Hay que reventar a Chevilillo. Es que hemos conseguido un sándwich, ¿no? Tenemos un sándwich a mayores. Nah, vamos rotísimos en este intento, ¿eh? Tenemos un sándwich. Buah, imagínate que usas los objetos por ahí. En vez de saber que te va a venir Yevil y te va a reventar la cabeza. Sería poético. Tío, es que cuando te. Lo de que te encierren las esquinas y no sepas muy bien cuándo. Toby Fox. No me parece muy buen diseño de ataque, la verdad. ¡Ah! Dice Toby Fox. Ha dicho Toby Fox que si me parece mal diseño, pues que me coma esa. Vale. Voy bastante mal, la verdad. Y menos mal que yo me he hecho ya varias veces a Yevil. Porque me imagino que alguien que nos haya hecho. Bueno, a ver, si estás jugando a esto, tienes que haber jugado a Deltarune, ¿no? Por narices. Pero alguien que no haya jugado muchas veces a Yevil y de repente te obligan a hacerte a Yevil así, yo creo que te revienta. Vamos a usar la tarta, ¿no? 80. No. No me compensa. Voy a curar a Chris. Voy a curar a Chris. Uy, menos mal que puedo hacer algo con Ralsei. Nada, tenía que haberlo hecho al revés. Tengo que usar los objetos con Ralsei y atacar con Chris. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ah! Vale. Vale. Sí, porque me pega la mitad. Sí. Vale, nota mental. Si queremos curar, hay que usar a Ralsei. O sea, a Susi. Vale, esa me la voy a comer. Así que guay.
Lo que sí voy a usar a lo mejor es el donut con sushi para que aguante más tiempo viva. Aunque me da un poco igual, pero bueno, a ver, es que es la que más pega. Entonces realmente me compensa que siga viva. Me compensa que siga viva, qué cruel, ¿no? Vale, pegamos y tú usas el Hearth Donut con sushi. Sí, que le maxea la vida, vale. Vale. Este ataque no me gusta nada. Que al principio parece que es súper fácil, pero luego cuando te empiezan a... se empiezan a esparcir... Vale, el Ralsei ha muerto, no pasa nada. Tenemos al Ralsei 2, que es sushi. Vale, Devil's Knife, ahora es cuando me mete la roja, ¿no? Sí, ahí está. Mierda. Por mirarla. Mierda, eso. Fui directa por ella. Y por esta también. Ah, es que cuando me, en cuanto me pega una y me desconcentro... voy a curar a... voy a usar la tarta. Voy a usar la tarta. Venga, gracias, Susi. Vale, es de que es de todo un poco. Mierda. Tío, la he visto y he ido por ella. Soy tont... y ese también. Soy tontísimo. Vale, se está cansando. Me he herido por ahí. Viene el ataque final, ¿no? Viene el ataque final. ¿Club Sandwich? O sea, pero viene el que no es todavía el último, ¿no? O sea, eres un mentiroso. O sea, este todavía no es el último, vale. Esa me dio de lleno. Vale. Me queda solamente un Dark Candy. Para Chris. Y tú nada, tú... sobrevive, Ralsei. Haz lo que puedas. Vale. O sea, que le queda un ter... ¡mierda pa' mí! O sea, que le queda un tercio de vida, ¿no? ¿Así? Sí, menos de un tercio. Madre mía. ¡Cura con Ralsei! ¿Cómo? ¡Que no hay! Ah, vale, dices antes. Vale, sí, cierto. Pensé que me decías de usar un hechizo. Mierda, me la cojo. Nah, ya no estoy... I'm not concentrated. Nah, ya voy muy mal. Nah, ya está. Ya está. No lo he hecho muy bien, ¿eh? No lo he hecho muy bien este intento. Lo hice mucho mejor el primero. Vale, o sea, con hacer el principio mejor, yo creo que lo tenemos. Sí, mejor que el segundo, sí. Vale, y eso, y hay que atacar con Chris y curar con Ralsei, que es el que menos pega. Y así algo ganaremos. Va, este ataque me... ahora me... me tensa mucho porque va muy despacio. Va, es que me pega mucho, Es que el tema de la armadura... mierda para mí, no lo vi. Si sí, tengo que hacer una sin hablaros. En plan, callao y intentando al máximo concentrarme en pasarme esto. Pero yo esta ya no creo que no va a ser. La siguiente la intentaré hacer sin hablar. Porque me caéis mal, si no os hablo. Thank you.
Vale. Vale, el tema es cuando se mueve hacia... Mierda. Vale, cuando se mueve hacia arriba es cuando tienes que ir abajo del todo, yo creo. Mierda. Usa el club sandwich. Susi que se cure sola y que pegue cuando pueda. Y ya está. Y en algún momento usaré el Hearth Donut para ella. Mierda para mí. Y ya está. Vale. Mierda. Me había colado bien por el medio, pero luego me arriesgué mucho. No, voy a atacar contigo. Y tú vas a usar el Dark Candy en Chris, próximamente. Vale. Odio este carrusel. Nah, es que... Lo odio. Nah, lo... La tarta. Lo odio. Vale. Vale. Nah, es que le curo 40. Tengo que aguantar con Ralsei. Tengo que aguantar con Ralsei y rezar para que... Le... Vale, Devil's Knife. Vale. Mierda para mí, tío. Es que a veces al volver me paso. Eso me daba de lleno. Bueno, no me ha dado. Vale. Simplemente con el hechizo de curar. Simplemente con el hechizo de curar sería muy distinto. Pero muy, muy distinto. Voy a darle el Dark Candy a Grisha. Más que me. Sí. Persisto hasta el infinito. Simplemente el hechizo de curar. Es que simplemente con el hechizo de curar. Quédate abajo del todo y solo esquiva de izquierda a derecha. Es más fácil decirlo que hacerlo. Vale. Concentración. Vale. ¡Mierda para mí! Vale, menos pego a Susi. Ni tan mal. Mientras pega a Susi, sinceramente, ni tan mal. Yo se me daba. Vale. Rusel. Sube, bien. Baja. ¡Ah! Me quita muchísimo.
Tarta. Y a lo mejor ahora uso el donut en sushi. ¡Mierda para mí! Tío, es que a veces... Bueno, todavía no. Espera que se cure un poco más. Que haya atacado... Que ataque a Susi me viene muy bien. Mierda, no me estaba mirando. Nada, estaba mirando. La he cagado en un turno todo. Vale, vamos a ver si realmente si me muero yo. Nah, ya está. Se me fue en ese turno. Se me fue en ese turno. Ay, qué pena. Voy a usar el... Dark Candy en Chris. Odio este ataque. Sobre todo lo odio porque tampoco es tan difícil. Voy a usar Club Sandwich. Pero me lo como siempre. Vale, ahora viene el rojo. A ver si no me da. Arriba. Bien. Abajo. Mantengo. Bien. ¡Ah! Estaba haciendo bien. Mierda para mí. Me queda un Dark Candy solo. ¿Qué va a hacer para Chris? ¿O no? A lo mejor tenía que haber curado a Chris, ¿eh? A lo mejor tenía que haber curado a Chris. Mierda. Vale, tiene vida todavía, Chris. Vale. Es que a veces te los tira súper cerca. Voy a tomarme el Dark Candy. Y que ataque Susi. Ya no me quedan más curas. Es muy difícil esto, eh. El tema es que tienes que estar concentradísimo todo el rato. Todo el rato. En cuanto fallas un turno. En cuanto fallas un turno ya. Bueno, aquí podía haberme protegido, ¿no? Yo creo. ¿Sabéis? En vez de haber atacado, sabiendo que viene el Final Chaos, podría haberme protegido, yo creo. Es que encima este ataque que te mezcla velocidades es para pegarte un tiro también. Vamos a hacer una predicción. Yo me lo pasé luego de 5 días atando. O sea yo me lo puedo pasar bien a Yevil. El tema es... Hombre, a ver, con un mínimo, ¿no? Vamos a hacer una predicción. Tengo que hacerme este reto copiando el armamento y atacando siempre con Susi. Estaría bien, ¿eh? La verdad es que es un buen reto, a ver. Me paso a Yevil... hasta las 9, ¿vale? En media hora. Vamos a poner en media hora. Ahí está. Vamos a poner media hora. Voy a descansar un momento. No parece. O sea, en punto terminamos.
En punto terminamos a lo que sea. Sí, o sea, bueno, sea lo que sea, no. Si me lo he pasado, a lo mejor sigo un poquitín más. Pero si no me he pasado a Evil, lo cierro, a lo mejor me lo paso yo fuera de directo. Y otro día seguimos. O lo que sea. En plan, me lo paso yo fuera. Y ya está. Ay. Yo después de 2 años sin tocar el juego me pasé a Evil la primera, bastante fácil. Bueno, y yo también. El tema es eso, que tenía más cosas. O sea, yo me he pasado a Evil a la primera varias veces. El tema es que nunca sin armadura, sin con las armas del principio y sin curar, ni actuar. ¿Por qué pones siempre no te revienta? Porque es lo que hay, es la opción. Si confío o no me revienta. Y siempre se adapta a la perfección, tanto a Pokémon como a... como a Deltarune. Tío, me revienta porque en el primer intento era en el que mejor nos lo podíamos haber pasado. El primer intento ha sido el mejor que hemos hecho. Y me da mucha pena, me da mucha pena. Si no puede, la que nos vamos a forrar, a ver cómo es. 41.000, 4.000 otra vez. Es prácticamente idéntico al anterior que perdí. Gracias por seguir confiando en mí, pero ya visteis que antes fue un error. A ver, es verdad que siempre llegamos como a un tercio de vida. Pero el tema es pasar de ahí. Esto es básicamente un randomizer. O sea, a ver, es que tienes un, por alguna parte tienes un randomizer que randomizas casi todo lo que quieras. Randomizas enemigos, habilidades, estadísticas, objetos, hechizos, el TP. Y luego está este, que es como el randomizer con algunas opciones solamente que yo no puedo, o sea, yo no puedo elegir. Está como con lo básico. Y luego además tiene el mapa randomizado. Pero es como una otra versión del mismo randomizer. No quiero ser repetitivo, por eso pregunto. ¿Leíste mi recomendación del ataque de las espadas que giran? A ver, no lo he leído. Una cosa que descubrí en su momento. ¿Recuerdas las espadas que hacen un círculo? Ponte muy entre dos espadas, quédate quieto y en el siguiente giro acomódate. Y así todo el rato. Dices en la de las guadañas. Ese lo tengo pillado más o menos. O sea, eso es ir moviéndome en el medio. O sí, o quedarme y esperar a la siguiente. Pero a ese lo tengo pillado. O sea, los que me revientan, los ataques de Evil que me revientan son el carrusel. En las picas. Ah, dices en el que son cuatro. ¿O cuál? ¿O cuál dices? En el que son cuatro que van girando. O sea, yo ahí paso a veces por el medio, pero no sé si te refieres a ese. Los personajes ya están en plan en... ¿Y ahora qué? Ahora a pegarse. Venga, vamos allá. Va, este es el cuarto intento, creo. A ver, sobre todo es concentración, concentración. ¡Ah! Empezamos mal. Empezamos mal. Voy a resetear. Voy a resetear. Ay. Que somos los generales. O sea, ¿qué dices qué? ¿Qué dices que hagan ese? ¿Recuerdas las espadas que tengo que hacer con general? Quédate quieto y a la siguiente. O sea, ponte muy entre dos espadas. Quédate quieto y a la siguiente gira acomódate y así todo el rato. No sé si me entiendo muy bien de la estrategia, la verdad. Ponte en una esquina. Muévete poco y no se esparcirá mucho. Ya claro, pero me tengo que mover algo, ¿no? Vale, bueno. Sin más. Espera, tengo los... Vale, sí tengo que usar mucho. Bueno, no he perdido nada, aunque se haya reseteado el diálogo. ¡Dios! ¡Me cago en 10! Son muchos intentos ya, ¿eh? Estoy ya saturado de Yevil.
Ay. Es que no tengo, es que además no tengo nada que comprar. No tengo absolutamente nada para mejorar el equipo que tengo. Bueno, a lo mejor me compensa morir en vez de resetear. ¿Tengo calor? ¿No puedo quitarme la sudadera porque estoy con el pijama? Todo mal. A ver. Este va muy lento, pero si me concentro... El tema es que hay algunos que te tiran desde más cerca y son los que me tensan también. Mira, el tema es que a veces si me pego mucho... O sea, esa sí se puede hacer bien. El tema es que a veces si me pego demasiado, luego me da otro. Pero esa sí se hace bien. O sea, es como lo he hecho siempre, de hecho. También te digo, estoy un poco desentrenado, pero... Ay, pinta fallo esto, la verdad. ¿Y si me guardo los objetos para más adelante? Vale, claro, el tema es que sí. También el tema de que, claro, si muere, o sea, si queda Susi sola, pierdo. También es un poco putada. Porque tú de normal, si queda Susi, que es la que más vida tiene, normalmente, si no me equivoco, pues tú sigues aguantando. Pero... Pero claro, aquí no. Aquí divierte y ya está. Mierda. Ese ha sido... Eso ha sido yo solo. Dios, ahora lo estoy haciendo fatal. Nada, lo he hecho fatal esta. Lo he hecho muy mal. Uf, también te digo, llevo ya hora y media de directo.